Y ahora, bienvenido a este nuevo episodio de Ruta Cervecera.com, episodio 51. ¿Cómo estáis, Sucoso? Bien, ¿y tú cómo estáis? Con la alegría de Isla de Pascua, con toda la fuerza. Así te veo. Sí, me ven ahí en la casa, estamos con este majestuoso corona, esta majestuosa corona. Típica de allá. ¿Y por qué estoy con esta corona? ¿Qué hago con esta corona? Porque este es el mítico episodio especial de Rapa Nui que teníamos guardado este pendiente, pero desde principio de año. Este fue grabado en febrero de este año y ya, bueno, ahora estamos en septiembre. Bueno, eso es. La gente se motiva. Sí, estamos en septiembre y bueno, tiene que ver entonces, pues es muy típico de fiestas patrias que se recorre todo el folclore nacional, incluido lo que es el folclore de la isla, de la gran Isla de Pascua, así que estamos muy ad hoc en este capítulo de septiembre. Estamos muy ad hoc, claro, y como puedes ver tenemos dos cervezas de la cervecería Magina. Que de hecho ya una de estas ya la habíamos probado, uno de los primeros episodios de la ruta, no sé si lo recuerdo. Hace como dos, tres años, no sé, bueno. En estos cuatro años de ruta cervecera sí. Es difícil recordar, pero sin duda recuerdo que la probamos. Y en esa época, bueno, sabíamos mucho, de hecho yo la compré en un supermercado, me parece que era un Jumbo, a muy buen precio. Y yo me acuerdo que no sabíamos mucho en realidad de la cerveza. Estábamos recién empezando en claro, el inicio. Pero ahora, bueno, este episodio especial tiene que ver con el viaje que se hizo, digamos, a la isla. Ruta cervecera estuvo en Isla de Pascua. Llegamos a una fecha precisa porque justo se estaba desarrollando un festival que se hace ahí. Ah, llegaste al carrete, una vez más llegaste. Llegamos al carrete. Mírenlo al suco, cómo se castiga. El pobre suco, dicen. Pobre suco, claro. Costó, pero finalmente pudimos estar, digamos, en exclusiva en la cervecería Magina. Nos hicieron un tour. Explicaron todo el proceso, nos contaron muchos detalles. Bueno, todo eso lo vamos a ver ahora en los videos que tenemos preparados. Así que yo creo que para empezar a degustar, digamos, y disfrutar, digamos, este veamos el video y tomamos una cerveza, sí, y la claro, así partamos el tiro con lo más pascuense que podemos ver. Han estado guardadas hace meses, digamos, pero estamos justo, porque de hecho aquí veamos la fecha. 24 de... ¡Septiembre! ¡El aplauso! ¡Estamos justo! El momento exacto, así que... De las pocas veces que estamos justo. Así que vamos con esta. Y mientras nos tomamos la cerveza, vamos a ver el video. Sí, la vamos a servir. Excelente, vamos me encantan estos capítulos de Ruta Cervecera. Son demasiado culturales. Yo, a todos los amigos de las casas de verdad... Les recomiendo no se pierdan lo que viene porque, bueno, yo no lo voy a perder, pero es cultura pura, directamente desde allá de la isla. ¿Qué te pareció la isla, Zuko? Maravilloso. Maravilloso. ¿Paradisiaca? Paradisiaca, sí. ¿Y los moai qué tal son imponentes? ¿Qué te causan? Porque uno tiene la costumbre, yo no he ido a Isla de Pascua, pero todos conocemos a los Moai y bueno, sabemos básicamente lo que son, pero de verlo en vivo la impresión debe ser distinto, ¿no? Distinto, claro, y por supuesto es súper imponente. Y de hecho yo en este video vamos a ver que no hay muchos Moai, porque Moai es como lo típico de Isla de Pascua, claro. Entonces... Sí, todos saben que Moai, a grabar un Moai allá, claro, bueno, si sabemos que hay Moai. Sí, es como la idea de mostrar quizás cosas. Pero no te dio la sensación al mirarlo, sí, no, por ser supuesto. Tal vez, no sé, alguna sensación no, que te produce. No, una sensación de como de misticismo, de no saber desde cómo, no sé, lo típico. ¿Cómo pasó eso? O sea, igual ahí fuimos a un tour, por ejemplo, nos explicaron las teorías que hay de cómo, bueno, hay un no, hay no un me cerro, puedo aguantar más. Hay un cerro, de hecho, donde que se abre el video, parte el video en ese. No puedo aguantar más, veamos el video. Veamos el video. El play. Vamos. Saludos a los amigos de las casas. Pone play. Bienvenidos a la ruta cervecera especial. Ah, la mierda, el viento es cabrón. Sí. Está con toda la chasca el viento ahí, ¿eh? Sí. Desmelenado. Un desmelenado. Bueno, supo. Ahí fue donde el primer día cuando llegamos y justo era el día peak, digamos, del festival de la celebración que se llama Tapati, que se hace desde el año 1968, donde se hace durante varios días, a veces como más de una semana, como 10 días, algo así, donde hay diferentes juegos.
Y el último día, o uno de los últimos días, se acepta esto que ellos le llaman la farándula, que es donde cualquiera, bueno, en este caso ya los turistas y están totalmente invitados a participar, cualquiera se puede Pintar ahí es pintar parte de la fiesta. y ser parte de la fiesta. Y Excelente. de hecho, para muchos turistas se puede ver así como hay mucha como desinhibición para. Así veo, todo, nomás guata pelada y las chiquillas. Claro, sacando esa Ahí nomás. foto. Eso se ve que no son pascuenses, ¿no? Claro, totalmente no son pascuenses. Los turistas ahí. Muy bien, muy bien. Y ahí, bueno, parte después es como una procesión donde van todos y hacen como una recreación. Según yo entiendo como que cómo llegaron a la isla y todo el cuento, por eso es que van como estos como botes, ¿cachai? Y hay Una como que, recreación claro, entonces todo eso folclórica. tiene Ah, mira, como un tractor era diferente, lo que hay, ¿o no? claro, Era... todo tiene como diferente significado. Hay un tipo galopando un pescado, ¿no? Claro, de hecho hay como un pulpo ahí. Claro, hay pulpo y hay, pero ahí al centro de la procesión va un tipo galopando como un pescado, un pulpo, un pescado, no sé. Claro, y ahí va la gente cantando, ¿cachai? Tiene su. Era perfectamente tomando también, se También, podía apreciar claro, en se primer podía plano. rendir Ahí hay un también. viejito místico, ¿eh? Ese viejito que Sí. se ve ahí debe ser de histórico, Y ahí a la tiene gente se pinta. empieza como a desinhibir, empezar a bailar, ¿cachai? Ahí hay como un personaje también que en realidad no se sabe si es de la isla o no. Y tenemos toda una simbología que es propia, no sé si te fijas en la bandera que hay, Sí. es como lo mismo que allá están bailando. Toda la sensualidad de la isla también, digámoslo. Totalmente. Y con pintura. Ah, ya, estamos todos en pelota. ¿Estás en pelota su guay tú también, o no? No, pero ¿No? seguramente si voy de nuevo, probablemente. O tal vez hay episodios que no recuerdes, ¿no? O está todo bajo control, estuvo todo bajo No, no, control en todo la bajo isla. Ah, control, ya, muy sí, bien, no, no no queríamos verte tendría haciendo cosas. el. Pues animador de Claro, sí. rutacervecera.com, rayón, un moai, no, nada de estas cosas. Claro. Pero eso, bueno, la La música música en vivo, ¿no? típica. Ahí están arriba del escenario tocando los maestros. Y tiene también sus bailes, sus cánticos. Parece estar todo ritmo con lentes oscuros. Taquilla. La taquilla apoderada en medio, ¿no? Sí, según recuerdo, dijo de la guía que del tour, de los tours que hicimos, hay muchas cosas que fueron agregando después como más para los turistas, ¿cachai? Por ejemplo, Ah. alguna vestimenta, el tema de pintarse, todo eso es como. Esos van caminando atrás de las chiquillas a puto pelagan, todos motivados. Ahí van. Claro, cualquiera estaría así, pues, Sí. sí. Ah, bien. Claro, yo creo que hay baile y cosas que son como que vienen tradicionales, pero también hay harto de Espectáculo. espectáculo, claro, para Tiene los que turistas, porque serlo. hay. Y bueno, ahí hay es un resumen, porque finalmente ahí hay Ah, un. ¿te estuviste todo el día en la fiesta? Sí, bueno, es como súper largo, porque ellos parten, no sé, parten una calle, pues hay muchas vueltas, y finalmente después de varias horas que pasan, digamos, por diferentes lugares y llegan, digamos, hasta el final, y ahí terminan. Y ahí te dio sed. Claro, ahí nos dio sed y ahí encontramos la cerveza Magina en la isla, digamos, Pierra Panamí, Ahí que para que son dos estamos variedades, disfrutando en claro. estos momentos, ¿no? Exactamente. Y lo otro también que es como típico de la isla son las empanadas que son de atún. Se come harto el atún allá, el producto de la tierra provee atún. Sí, claro, hay harto En atún la mar, ahí, digamos, ¿no? sí, es como Pero... también parte de lo turístico, digamos, el tema ¿Queso? del ¿Atún queso? atún queso, Ah, sí. qué bueno, de eso ha estado Pero espectacular. es un atún igual como diferente porque tiene una consistencia como bien parecida al pollo. Es como Pero bien. digamos que atún más de verdad que el que comemos regularmente en la ciudad, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y de hecho, mira, y No el otro sé. que también tenían que aparece Plátano también verde. en algunos patios de las casas tenían
palmeras con plátano, ¿cachai? Maravilloso el plátano. Yo tuve la oportunidad cuando estuve en el Amazonas de comer mucho plátano. Ahí se lo echaban a básicamente todas las preparaciones y lo hacían frito, de postre, de comida, guisado. Claro. Era como buba en Forrest Gump. Quiero comer plátano, Forrest, plátano guisado, sopa de plátano, empanadas, comida en plátano, de todo. Son cosas, costumbres de... Y ahí hay una toma, ¿cachai? De la isla. Ahí está, subimos a uno de los cerros. Bueno, la isla en realidad es como un triángulo. Y en cada punta hay un volcán que está inactivo. Y esa toma es del pueblo, digamos, que se llama Angaroa. Ajá. Y ahí estaba el aeropuerto. Y ahí estamos en uno de los volcanes, es decir, estamos como en la parte sur, ¿cachai? Como el extremo sur. Y ese volcán se llama Orongo. ¿Y la gente cómo se comporta allá con los volcanes? Porque para mí, ir al lado de un volcán debe ser la hueá más brígida que hay. Pues, o sea, le da el volcán por despertar y era. Y, pues. Claro, pero como. ¿Le reza? ¿Hay religión ahí? ¿No? ¿O no? No. Un volcán inactivo. Y ahí estamos en imagina nuevamente. Esa imagen es súper pintoresca porque ese mono que salía ahí, ese pájaro, sale chupando, pues, ahí en el barco. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué increíble experiencia, Zuko! Y me imagino que aún nos queda más por ver. Sí, bueno, tal como apareció en el video, tenemos la cerveza, la Porter, la variedad Porter, que de hecho ya, bueno, ya acá la acabamos de abrir ya, la variedad Porter. Tenemos también unas copas nuevas que son especiales para cerveza oscura. Tiene su forma, yo no había tenido la oportunidad en mi humilde y perra vida de haber tomado en sí, este tipo de copas. ¿Puedes terminar de servir esta? Tiene su forma, debe tener su porqué, me imagino. Claro, tiene su porqué para todo el tema de la espuma, que se supone que las cervezas negras tienen que... ¿Le puedo sacar este sticker? Sí, sí, porque eso de hecho no estaba... Y bueno, mientras probamos la cerveza... Le pongo play a la segunda parte del video, que esta parte es bastante... Esta es la parte cultural, me decías tú, es lo que aquí hay que tomar nota, los amigos en las casas vayan tomando nota. Es la parte de la cervecería donde se hace todo el tour, la explicación, y es bastante extensa, pero tiene mucha, mucha información, es muy interesante, y por lo mismo acá esta parte no la vamos a comentar, sino que vamos a escuchar el audio original. Vamos a tomar nota. Exactamente. Y aprender, y todos los amigos en las casas, vamos aprendiendo y poné play. Le pongo play. Vámonos. Los insumos, todos nuestros insumos no son de acá. Todos nuestros insumos los traemos de afuera del Conti. Las botellas de vidrio se las compramos a Cristalería Toro, que tengo entendido que nos trae de Brasil. Nuestros granos son del sur mayormente. De Mestre, ¿sí? Marteco, Patagonia Pilsen, nuestra Pilsen. Nuestros granos vienen así. ¿Sí? Nuestro lúpulo, el lúpulo viene de afuera, viene de Alemania. Nombre, pero es el nombre de la allá. Están nuestros granos, se mueven nuestros granos con nuestro moledor. Nosotros ocupamos el agua acá, que pasa por un filtro de carbón que está acá atrás, y después le subimos la temperatura para seguir desinfectando, entre comillas, todo eso. Nosotros echamos nuestros granos en esta olla, donde le colocamos la rejilla. Ya. La rejilla acá. Y aquí hace todo el proceso de maceración. Ya, al final, para limpiar esto, el mosto cervecero, como el mosto del vino, pasa por acá. Y nosotros lo vemos. Pasa todo turbio. Y en algún momento empieza a pasar todo clarito. Cuando estamos en este proceso, que ya está como toda la cerveza clara y todo, se pasa a nuestra tercera olla, donde aquí le echamos los lúpulos. O sea, damos tres temperaturas y aplicamos lúpulo de sabor y después lúpulo de amargor. Después que están entre diferentes temperaturas y llega la temperatura adecuada, la pasamos acá. Estos son
máximo su fermentador, 800 litros, 900 litros. Ya. Yeah. Pero nunca, nunca... ¿Cada uno? Cada uno 800 litros. Cuatro, claro. Cuando estamos acá, nosotros echamos nuestro tema de la levadura. Como ustedes saben, la levadura se come el azúcar obtenido, sí. Porque nosotros tenemos una maquinita donde tú vais viendo el tema del azúcar. Porque nosotros tenemos una tabla, la tabla ya establecida, entonces tenemos que llegar a nuestro rango. Cuando está en nuestro rango, pues, se traspasa. La levadura se come el azúcar y empieza en el proceso del alcohol. Bota el CO2, porque produce CO2. Entonces el CO2 nosotros lo botamos. ¿Ya? Después de 7 días empezamos a sacar la levadura por acá. Porque nosotros no tenemos un filtrado. Nuestro filtrado que digamos que hacemos es que esto decanta. Toda la levadura que anda acá, después al final, pum, 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 decanta. Ya sacamos nuestra levadura y queda un mínimo. Nuevamente pasamos todo esto, la pasamos a la tercera olla, donde aquí nosotros le echamos, o sea, son 700 litros de cerveza, 4 kilos de azúcar, que son como 7 miligramos, me parece, de azúcar por botella 330, que es nada. ¿Para qué? Porque nuevamente activamos el azúcar para producir nuestra gasificación. Claro, la carbonatación. La gasificación de nuestra cerveza es natural. No es como las otras grandes cervecerías que le inyectan, claro, el CO2. Nosotros no. Cuando tenemos este proceso, normalmente le echamos el azúcar, todo. Ya. Esto es nuestro resto. Entonces se deja un poco de levadura y se le agrega un poco de azúcar. Claro, para la segunda levadura, fermentación. No, no es que se le deje la levadura, pero igual queda un poquito. Claro, queda un poco. Igual queda un poquito, es como, digamos, nosotros no hacemos ese proceso como de filtrado para eliminar todo. Porque generalmente la cerveza artesanal tiene que tener un poquito del residuo abajo, claro, de levadura, como que lo que te hace la cerveza. Ah, pero hoy como artesanal no tiene la levadura. Ah, no, que está filtrada por máquina. ¿Caché? Nuestro refrigerador gigante que mantiene todo. Cuando nosotros hacemos el proceso de llenado, 24 horas antes le bajamos la temperatura a la cerveza. Envasamos en frío a 4 grados. ¿Ya? A través de nuestra manguera y de una bombita tiramos por acá. Tiramos nuestra cerveza ya lista para envasar. A nuestra máquina. ¿Aló? Esta es una máquina especialmente que hicieron para acá, ¿cierto? No es como. Ya, yo quiero 1000 de estas. No está, claro, hecha como en serie. Hechiza. Claro, generalmente, claro, lo hacen a la referencia que tú necesitas. La cerveza es tanque, tú metes las botellas vacías, desinfectadas antes, pasa a los 4 llenadores, se llena, donde están esas 2 botellas, hay una persona ahí que le pone las tapitas, porque las tapitas vienen abiertas. Tiene un brazo hidráulico o un combo hidráulico que le pega y la deja así ya de tal forma. Sigue por acá y tú vienes y las sacas, pum, y las vas tirando al palet. Ya, y si sale así. Sale así, sin nada. ¿Ya? Claro, sin etiqueta. Claro. Después de esto damos unos días para que decante la levadura, lo poquito. Es nada lo que tenemos. Sí. Ya hemos tratado de controlar esto mismo, que no sea en exceso, sino que lo mínimo posible, pero aún así que esté visible. Claro. Le damos unos días y generalmente después de 7 días aproximado, 5 días de embotellamiento, empezamos el etiquetado, que es a mano, como tú lo ves. Todo es a mano. Y al último proceso es ya todo etiquetado, listo, a luz. Eso es como el... ¿Y la luz, eso es para...? Humedad, bicho y tierra. Aquí hay mucha tierra, mucho polvo, en suspensión en general. Ya sea por el camino de tierra, la isla es así, como bien polvoso, se obviamente... Para proteger, claro, entonces el... Claro, para al momento después de entregarla, igual entregar un buen producto. Claro, ¿y cuánto tiempo puede estar ahí o...? 30 días. 30 días. Para la venta, aproximadamente. Claro. Trabajamos los dos en la cervecería empezó en el 2009, tuvo 3 años de funcionamiento, después 2 años que se paró y se retomó ahora en septiembre del 2014. Siempre trabajaba el Pedro, que es el maestro cervecero, con su chica, con la Sofía,
Y ellos en realidad ellos empezaron todo esto. A ellos se les buscó, ellos ayudaron a preparar el tema de la receta y todo. Yo llegué ahora al último. Coincidencia, súper agradecido. Y para hacer una mejor, un buen producto, un mejor producto. Porque al final igual te sentí orgulloso cuando la gente, oye, qué rico, porque nosotros la hicimos. Nosotros estuvimos sudando, que aquí, que acá, oye, que te faltó esto, que te pasa. ¿Cachai? Entonces, claro, la gente ve eso, oye, qué bonito, pero igual hay hartas cosas y hay harta pasión y responsabilidad de que esto sea bueno. ¿Cachai? Porque claro, hay un dueño, todo, otra gente, pero igual esto es como bien de nosotros a la vez. Porque claro, nosotros nos pusimos plata para recuperar esto. O no invertimos dinero como, ¿cachai? Pero igual uno le pone harto corazón. Todo, como te digo, cuando la gente nos dice, oye, que pucha, que eso es como realmente lo que te llena y te gratifica. Que gente, o de repente gente que sepa, como te digo, que el otro día vino el viejo, la persona de Paulaner, de la planta de Shanghai. Ay, viejo hablando. Emocionado por la cerveza y que... Ha venido gente de Estados Unidos, de otras cerveceras, también lo mismo, encantado porque la probaron y llegaron y la encontraron y te felicitan y dicen, ¡ay, como tan chiquitito y producen tanto! Claro. Claro. Pero así el tema de nuestra cervecería, como te digo, soy yo con el Pedro los que trabajamos, Pedro el maestro cervecero, yo estoy aquí de ayudante de él, aprendiendo en algún momento llegar a ser como él. Como yo le digo a mi mamá, pero mamá, digo, si estoy en la U, todavía no llego ni el primer año de ingeniería, yo le digo, porque este es como para mí, yo lo veo así, pues como estudiar otra carrera. Claro. Una carrera de a largo plazo, no, ya llevo trabajando 6 meses, ya chaito, me voy a hacer mi cerveza y voy a agrandar. No, tiene que ser súper lento, tengo claro. El tema es que como el Pedro maneja todo el tema de los errores, porque ellos ya lo pasaron. Hay un mínimo de error que pasan, de repente cosas externas. Está todo, o sea, controlado ya. Dejaste enfriando la cerveza y se cortó la luz. Y no nadie supo. Y de repente hay cosas que no son nada de nosotros. No es como error de nosotros. Entonces, pocos errores, bastante gratificación. Y eso en general lo que es la cerveza. Como te digo, la Anita, su papá, le entregó la cerveza a Anita. Ella es nuestra jefa. Determina muchas cosas. Y somos los tres, ¿no? La Anita que... área administrativa, jefa venta, yo que le apoyo en las ventas y además cuando estamos cocinamos. Esto es el grupo del equipo Imagina, no somos más. En algún momento posiblemente si se agranda, posiblemente vamos a ser más, pero en este momento nosotros ¿Y, somos. ¿Y han pensado, por ejemplo, volver a vender en Santiago? No. Porque hace un tiempo atrás... Llegaba. Claro, llegaba. Mira, yo creo que en algún momento sí, pero como la visión del Mike, que el dueño y la Anita, no todavía. Yo creo que queremos como establecer bien Magina aquí en la isla, como posiblemente en algún momento a lo mejor se hizo como Ginanto, que ellos empezaron ahí primero, ahí claro. Un harto tiempo, 2, 3 años, nosotros igual yo creo que 2 años aquí, siendo aquí el fuerte, y a lo mejor con una mayor producción posiblemente se podría hacer como antiguamente. Pero también está la opción que si tú la quieres comprar y venderla en el compi, tú te la compras, pero ¿cuál es el tema? Nosotros hasta aquí llegamos. Ya, yo quiero 2 palets, vale, tú me pagas el palet, llévala. Nada más, nosotros no vamos ni nada más. Nosotros queremos el precio que nosotros te la estamos vendiendo, tú claro. No vas a hacer ese precio, ahí nos deshacemos. Si tú quieres venderla a 3 lucas, 5 lucas en el Conti, o tú ibas a ofrecérsela al Jumbo, ya eso es tuyo. Pero no, todavía nosotros como cervecería, no, solamente y, local. ¿Y los dos estilos que tienen siempre han estado desde el principio? Por ejemplo, la Porter. Sí. Que sí, como más... Sí, la Porter con la Palel, yo tengo entendido que siempre fue. Desde el principio, esta ha sido la misma receta. ¿Algún estilo nuevo que piensan introducir en algún momento? Sí, una IPA, por ejemplo, que sí, son la... Sí, sí, y de hecho también creemos en algún momento... Aquí se da mucho la miel. Y hemos estado investigando el tema de endulzar con la miel. Cerveza con miel o con alguna fruta, con algún sabor de acá. Papaya, mango, guayaba... Claro. Pero eso está todo en veremos. Lo tenemos anotado en la pizarrita, yeah. Pero no al tiro, no al tiro, porque queremos firmarnos bien. Esta cervecería era de 3 socios, 2 continentales y un chileno, y esto se desarmó. El Rapa Nui compró todo y compró una deuda también. Entonces en estos momentos solamente estamos produciendo para pagar. Claro, en algún momento
que claro, ya se puede ya empezar a experimentar y todo porque eso. Porque de hecho igual en un momento queríamos hacer una cerveza especial para este tapate, pero por tiempo no pudimos, no se pudo. O sea que para el próximo es probable que... Es probable, claro, yo creo que, no sé, para este 2015, si nos va todo bien, a lo mejor podemos ir a la fiesta de la cerveza, o una o dos fiestas importantes de la cerveza en Santiago, para estar presente, y sí o sí, para el próximo, para el Tapati 2016, va a haber una versión o rubia, o negra, o una IP, especialmente para eso, con etiquetas exclusivas y todo eso. Eso siempre está en la idea, pero como te digo, en este momento solamente estamos produciendo rubia, negra, y para ir pagando nuestros sueldos, ¿no? Claro. Como que en algún momento sí, yo creo que esto va a salir más para arriba, pero como, además nosotros estamos produciendo como 2.500, 2.000, 3.000 litros de cerveza mensual. Entonces igual eso no es mucho. Entonces, claro, pero si es para la isla igual, claro, claro. Nosotros por ejemplo donde hemos estado yo he pedido la cerveza, claro. Probé las dos, digámosla. Claro. Entonces, eso es lo que queremos, bueno, y como te digo, hay mucho la gente local, Rapa Nui, no les gusta nuestra cerveza. La encuentran mala, que la encuentran fuerte, que la encuentran amarga. Entonces, en realidad la cerveza está como para el turista extranjero, para el turista continental, que va a venir y te va a decir, oye, ya, me quiero comer una empanada de atún y con una cerveza de acá. Claro. Ah, ya. El Rapa Nui, la gente local, él mismo se hace su empanada, no va a ir a... ¿Cachai? Claro, no. Entonces, y además como igual es cara, no te va a... No, claro, es diferente, pero como esto va, generalmente está hecho como para el turista, para la gente que viene y que quiere probar el atún local, el pisi local y la cerveza local, si es que hay. Eso es, así funcionamos. Todo, como te dije, a gran escala te lo expliqué, porque sí. No hay más. Esto es, pero en realidad... No, pero está perfecto, está... Es justamente lo que estábamos buscando. Eso es. Ya, pues no, muchas gracias. No sé si le puede mandar un saludo a los seguidores de la Ruta Cervecera como cierre. sí, un saludo a todos nuestros amantes de la cerveza. Aquí en Rapa Nui se está haciendo cerveza artesanal con mucha pasión, con mucho cariño. Bienvenido y que vengan. Aquí lo vamos a estar esperando. Teniendo tiempo, todo se puede mostrar. Eso. Ya, pues muchas gracias. Tremendo. Qué gran invitación en el cierre nos hizo allá. Claro, hay que ir de nuevo. ¡Vamos al tiro! Sí, bueno, ganas nos faltan. Pero sí. Tremenda experiencia, Suco. Y mira todo lo que conseguiste. Me quito la corona. Un tremendo esfuerzo de producción, un trabajo enorme para ver ahí el corazón de la cervecería Magina. Notable, notable. Y estamos cerrando entonces este episodio con sí. Esta porter de Maína. Claro. Palabra al cierre, Sucoso. No, que estuvo bastante, o sea, es uno de los episodios que fue más sacrificado, pero salió súper bien y de hecho me parece que este como el primer episodio donde estamos directamente en la cervecería mostrando ahí los fermentadores, claro. Todo la maquinaria, sí, todo tremendo. El proceso, todo tremendo. El espero sí. Que los amigos en la casa lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Aquí hay aprendizaje, hay mucho de dónde sacar información muy valiosa. Y bueno, aquí estamos tomando el fruto del trabajo que mostraron ahí, que está muy bien logrado. Sí. Una cerveza para disfrutar. Entonces, en este episodio 51 que estamos cerrando de rutacervecera.com con la espectacular cerveza Maína. Y nos vemos en el 52. Sí, pues. ¡Salud! 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 ¡Nos vemos!